Hola, gracias por estar nuevamente en nuestro programa que les trae toda la actualidad del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el gobierno del cambio. Hoy le damos la bienvenida a nuestro ministro Mauricio Lizcano, un hombre con una extensa trayectoria política y formación académica que viene con el propósito de hacer realidad la visión en materia TIC del presidente Gustavo Petro. Algo muy importante para el ministro Lizcano, quien tras su posesión se ha puesto manos a la obra para generar espacios de diálogo y encuentros con representantes del gobierno, sectores económicos y trabajadores. Uno de ellos se dio con el Consejo Directivo Nacional del SENA. El SENA es, de lejos, la entidad partner mía, la entidad con la que nosotros realmente podemos hacer una transformación tecnológica en Colombia. La mayoría de la educación tecnológica hoy en el SENA está enfocada en temas administrativos, no está en temas de tecnología. Y eso es un reto que tiene el mundo. Nosotros vamos a hacer un cambio rápido para que el SENA empiece a educar a la gente en todos estos temas. No solo en temas tecnológicos de los 2 años, sino en temas técnicos con la media. El presidente ha insistido en algo que me parece que es muy importante, y es que toda esta formación no sea únicamente para los mismos de siempre, sino que esta formación vaya a la economía campesina y a la economía popular. El ministerio tiene 3 prioridades. La primera es conectividad, la segunda tiene que ser la construcción de ecosistemas de innovación, el tercero es claramente tenemos que hacer un gran esfuerzo en educación de los colombianos sobre la apropiación y el manejo de la tecnología. Sentémonos a hacer un plan, nosotros lo estamos haciendo. Si el SENA me responde, que yo sé que sí, yo tengo mucha fe, confío y sé que estás de las mejores instituciones que tiene Colombia, para que ustedes se vuelvan los líderes en educación y me ayuden a desarrollar el proyecto. El ministro Lizcano continuará cumpliendo las metas de conectividad y transformación digital trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora revisemos más actividades del sector TIC en cabeza del ministro Mauricio Lizcano, con las que se viene promoviendo la justicia social y económica en toda Colombia. Para afrontar los desafíos mencionados y los que vengan, se requiere de la tenacidad de los mismos medios, de su capacidad de ser resilientes, pero también del acompañamiento y apoyo del Estado. Por lo tanto, señor ministro, reitero nuestro agradecimiento por su presencia hoy y esperamos que juntos podamos trabajar. Desde el punto de vista de este ministerio y de este gobierno, pues estamos listos para con las OMEDIOS o con quien ustedes dispongan, para trabajar con estos equipos nuevos que vamos a construir en el ministerio para recuperar, digamos, los medios tradicionales que para nosotros son fundamentales. La radio, la televisión, la prensa, nosotros no podemos perder ese vehículo de comunicación que es fundamental para el país y para cualquier democracia. Y finalmente, pues aquí tienen un ministro amigo, el gobierno tiene toda la disposición de trabajar con ustedes, construir con ustedes. El ministerio lo que venimos es a hacer que las cosas pasen. Desde la emisora de Paz en Fonseca, Emelda y Eduvilia promueven contenidos musicales, culturales e informativos con narrativas que permiten el diálogo social. Veamos la primera parte de esta historia. Mina Pucho en Aapa Catawara Ketkapuchi, Radio Nacional de Colombia, Tazaka Tañopía, Karen Pedrosa. Bienvenidos a esto que es Cultura, Diálogo y Reconciliación. Saludo a mi compañero Luis Ipuana. Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Fonseca y el sur del departamento de La Guajira. Muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar los 92.2 FM, la frecuencia de la emisora de paz de la Radio Nacional de Colombia en Fonseca, La Guajira. La emisora de paz de Fonseca en La Guajira es una de las 20 emisoras de paz que está contemplada en los acuerdos de paz, en el punto 6.5, como esa necesidad de que estos territorios que fueron afectados por el conflicto armado tuvieran medios de comunicación que sirvieran como ese vehículo para transformar los territorios a partir de la palabra, de la comunicación. La emisora es ese espacio y ese escenario donde
convoca a la comunidad. A que todas las voces y toda la población caminen juntos. Es una emisora que convoca a esa construcción de paz desde el territorio. Encontramos diferentes culturas, diferentes formas de pensar, de percibir y de concebir no solamente la comunicación, sino también los distintos escenarios en los que nos encontramos. A través de bolsas plásticas, lo que hacen es una de esos oficios. Esto representa esa inclusión social, donde todas las voces están sonando. No hay preferencias, incluso las voces de los pueblos indígenas en su propia lengua materna. Los protagonistas son las personas que hacen parte de las comunidades. Nosotros les escuchamos y transmitimos el mensaje. Somos el canal para que ellos puedan hacer eso. Por eso respetamos tanto sus culturas. Las pautas nos las marca la comunidad y nosotros ahí vamos dándoles, apoyándoles en ese proceso. Emocionante ese momento en que me dieron mi primera mochila. Tuvimos la dicha más bien de no estar de frente, de golpe con el conflicto armado. Escuchamos muchas cosas, pero no logramos sentir y palpar. Y yo creo que la radio ha permitido eso, la empatía del uno con el otro. El entendernos en medio de las diferencias. Acabamos de terminar una reunión supremamente importante para el propósito que tiene el gobierno nacional, que es llevar la internet a las personas más pobres en las zonas donde nunca este país ha tenido conectividad. En ese sentido, y por instrucciones del señor presidente, nos hemos sentado hoy con una empresa pública, mayoritariamente pública, de Ecopetrol, que es ISA, e Internexa. Desde ISA, como accionista mayoritario, principal y casi único accionista de Internexa, le brindamos todo el apoyo al gobierno nacional y a Internexa para que cumpla con esta tarea y con este empeño. Es una gran oportunidad para Internexa como tal también. Estamos comprometidos con este proyecto. Vamos a empezar con esta fase 1 en las zonas que acaba de mencionar el ministro y vamos a seguir trabajando con otros proyectos para otras zonas del país. En un mes tendremos una propuesta clara por parte de esta empresa para ver cómo conectamos el Pacífico colombiano desde el Urabá antioqueño hasta Nariño, para que rápidamente en este segundo semestre conectemos esas zonas que nunca han estado conectadas. Las acciones que adelanta el ministro Lizcano buscan que Colombia pueda dar ese salto tecnológico que nos permita estar a la altura de los desafíos que impone el mundo actual, para tener así más casos como el de las protagonistas de nuestra historia en la emisora de Paz en Fonseca, quienes están visibilizando las iniciativas de las comunidades indígenas y de todos sus habitantes en sus territorios. Veamos la segunda parte de esta historia central. Esto representa esa inclusión social, donde todas las voces están sonando, no hay preferencias, incluso las voces de los pueblos indígenas en su propia lengua materna. Tuvimos la dicha más bien de no estar de frente, de golpe con el conflicto armado. Escuchamos muchas cosas, pero no logramos sentir y palpar, y yo creo que la radio ha permitido eso, la empatía del uno con el otro, el entendernos en medio de las diferencias. Esto se llama en guayuneki achepa, es el maquillaje propio de la mujer guayú. Esto principalmente representa la protección de la mujer, representa la sangre, representa fortaleza. El fin del conflicto no finalizó, no terminó con la firma, sino que se empieza a construir a través de esas acciones muy bonitas en el territorio por parte de esos personajes que de alguna u otra forma, con sus iniciativas, con sus trabajos, a través del arte, de la música, de la danza, de la cumbia, de esos emprendimientos en los territorios, en las comunidades indígenas. Ahí es donde empieza la construcción de la paz y se genera esa reconciliación en el territorio. Como
construir la confianza, que la gente entendiera que somos un medio de comunicación para la gente, que no somos la emisora ni de la guerrilla o la exguerrilla, tampoco del gobierno, sino que somos un espacio donde todos podemos coexistir, que sientan la confianza de contarnos lo que hay en su corazón, de llegar a lo más profundo y que se desprendan un poquito de todo ese peso que traían encima y nos relaten cómo vivieron el conflicto, pero también desde la esperanza del cómo ven el ahora y el futuro, es algo maravilloso. La paz para mí significa estar aquí, generar esa reconciliación con otras personas. Trabajar en una emisora de paz para mí es reconciliación. Empatía. Orgullo. Es amor por nuestra profesión y nuestra gente. Aunque la comunicación digital sigue creciendo como medio predilecto de la información, la radio continúa siendo el medio que llega más ampliamente a la audiencia en el menor tiempo posible, alcanzando a más de 70% de la población mundial. Esta virtud le ha dado un papel importante para fomentar la construcción de paz en los países que han sufrido guerras y conflictos internos. Veamos algunos ejemplos. Desde hace más de 20 años en la República Democrática del Congo, la gente se identifica con Radio Okapi, porque a diferencia de otras emisoras, refleja su realidad de manera simple y honesta. Esta emisora fue crucial para impulsar el referendo que aprobó la Constitución en el proceso electoral y ahora hace defensa de la libertad de prensa y expresión. Su labor es apoyar la misión de mantenimiento de la paz de la ONU y transmite las noticias de los lugares más apartados de su país al mundo. Gracias a esta valiosa experiencia se han implementado proyectos radiales similares en otros países africanos. En Sudán del Sur, Radio Miraya enseña lecciones educativas resaltando los temas propios de su riqueza cultural y ambiental. Presta su frecuencia para que otras emisoras regionales amplíen su difusión y opera desde 2005 con el apoyo de la ONU. Fue creada para apoyar la aplicación del acuerdo de paz que puso fin a un conflicto de más de 20 años de guerra civil. En Malí, Mikado FM es una emisora cercana a su audiencia en todo el país. Le da voz a la gente documentando sus asuntos e inquietudes cotidianas, llevando mensajes que promueven la armonía y la coexistencia pacífica en los idiomas de las diferentes tribus, etnias y poblaciones locales. Algo especialmente importante en un país donde gran parte de la población no habla francés, que es su lengua oficial. En Colombia, el sistema de medios públicos RTBC opera las emisoras de paz a través de la Radio Nacional de Colombia para ponerlas al servicio de las comunidades que sufrieron el conflicto armado, con contenidos culturales, musicales e informativos en las que se unen las voces de sus habitantes para llevar mensajes de emprendimiento, unión, reconciliación y reparación en los territorios. Actualmente funcionan 16 emisoras de paz en regiones muy diversas, permitiendo la participación de toda la diversidad étnica y social de nuestro país. La radio ha sido clave en la consolidación de la paz alrededor del mundo y Colombia no se queda atrás, avanzando con éxito en la implementación de sus emisoras de paz. Ahora vamos con la historia con las TIC de Francisco Vera, un activista y asesor infantil de la ONU, que se volvió tendencia en las redes sociales por crear conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta y la vida en todas sus formas. Un abrazo muy especial para todos y un saludo muy especial. Mi historia con las TIC es un amplificador, porque con ese amplificador he podido llegar a concientizar bastantes personas. Y pues es un mensaje el que hoy les quiero dejar con este hermoso oso que está detrás mío. Me definiría como una persona curiosa realmente, porque considero que aún estoy como en esa etapa en donde me pregunto por las cosas y las investigo, además del medio ambiente que me llama la atención, por supuesto. Está también el tema de la historia, de la geografía. La idea de abrir las redes sociales surge a partir de la pandemia. Cortamos las tiras que van en las orejas y cortamos luego el tapabocas para que no se vuelva a utilizar. Venía con un proceso que es Guardianes por la Vida, el movimiento de niños y niñas que conformo, y fue a partir de la pandemia en donde, pues por necesidad de alguna manera y también por innovar, por ser más creativos y por utilizar otros canales y otros medios para difundir el mensaje, decidí abrir mis redes sociales. Vamos a seguir hablando de la defensa de la vida
el proceso de llegar a muchísimas personas por todo el mundo, pues ha sido un proceso interesante, básicamente, ¿no? Cosas que se necesitan para ser un guardián por la vida. Una conciencia para entender por qué es importante cuidar la naturaleza y la vida. Lleno de dificultades, ¿no? Porque es transmitir el cuidado del medio ambiente, que es un mensaje global, ¿no? Pero ya cada quien pues lo asumirá a su contexto local. ¿Cómo afectan los coches a nuestra vida y a la salud del medio ambiente? Al ingresar a mis redes sociales realmente se pueden encontrar con contenidos relacionados sobre medio ambiente, difusión de temas de derechos humanos, de cambio climático, y cuento pues lo que hago, digamos, en Guardianes por la Vida o esos espacios de activismo que llevo a cabo. El mensaje que les envío a los colombianos es un mensaje de urgencia, digamos, de alarma. Realmente nos queda poco tiempo para actuar y es necesario que como pueblo pues nos mantengamos unidos y cada uno actuemos. Pero la medida que más me emociona es la lucha contra el cambio climático y la deforestación. Desde aquí les envío un muy fuerte abrazo a todos y esta fue mi historia con las TIC. La agenda del Ministerio TIC avanza semana tras semana, generando oportunidades para que cada vez más colombianos y colombianas trabajen para desarrollar sus proyectos, porque con creatividad y empeño se pueden lograr grandes resultados, como los que obtuvieron el equipo de Territorio Mágico, ganadores este año de 3 premios India Catalina. ¿Qué tan bueno? Sí, aquí estamos. ¿Eres Milton? Y ella es Débora, sí. Sí, Débora Víbora. ¿Y cómo se llama nuestro hermoso programa? Ay, el Territorio Mágico, que es divino, que todo el mundo lo ve. ¿Sabes que lo ven mucho en las regiones y en todos lados? Puedes buscar tu lado monstrófico escondido tras tus sueños. Territorio Mágico es un programa que cuenta la historia de niños reunidos en una familia diversa tratando de sobrevivir luego de haber pasado por una durísima pandemia que dejó a los niños un poco maltrechos y un poco perdidos en la vida. ¿Qué es un hiato? Encuentro de dos vocales seguidas, abiertas o cerradas. Una de las anécdotas que tenemos que es más significativa es que estando en un pequeño pueblito de Colombia, una amiga de Facebook vio una casa donde había una algarabía y risas de niños, y cuando llegó era el único televisor del pueblo y estaban todos los niños del pueblo reunidos viendo Territorio Mágico. Eso para mí fue la cosa más grande del mundo. Ese es un premio casi tan grande como el India Catalina. Mejor ficción de larga duración, Territorio Mágico, tercera temporada, Señal Colombia. Cuando nos ganamos el premio India Catalina, que fueron 3, ¡ay!, yo me sentí muy emocionada, porque eso es gracias al cariño de la gente, a todos los que nos ven y se ríen con nosotros. Madrina, ya compré los boletos para ir al cine. Falta mucho. Mejor producción de larga duración. Mejor programa infantil de humor. Sí, imagínate, ¿el otro cuál fue? Ah, es que yo sí soy bien lentejo para esas vueltas. Y esa con la del Alzheimer soy yo. Hija, tranquila. Siga con su vida feliz. Mintic ha sido un apoyo gigantesco, porque han entendido el cuento, porque lo han apoyado, porque ha sido un acompañamiento donde no es una intervención editorial ni es un control, sino que es un sueño para los niños. No vamos a apresurarnos a sacar conjeturas antes de tiempo. Y en esta cuarta temporada, ¡ay!, se llegan nuevos personajes llenos de aventuras y misterios. No van a parar de reírse. Con Débora y con todos los personajes, es que no se lo pierdan. Ay, los queremos mucho. Tiene risa de monstruo y por dentro el alma le brilla. Sí, yo creo que todos hemos consumido, hemos visto, leído noticias falsas. Pues la verdad, yo no miro televisión, pero pues suelen ser muy recurrentes las noticias falsas por las redes sociales. En esos casos lo que creo que todos hemos tenido que hacer es buscar otras fuentes o varias fuentes, ya sea redes sociales, televisión, periódicos, para ver si lo que estamos viendo, leyendo o escuchando es cierto. A veces en WhatsApp, lo que son por ejemplo las cadenas de noticias con títulos llamativos, que muchas veces para que entremos a ese link y nos roben nuestras contraseñas o nuestras cuentas personales. Sí, he escuchado noticias falsas. Sí, eso las ve uno frecuentemente en WhatsApp, en las redes sociales. Me han compartido noticias que realmente no son verdaderas, son falsas, no son verídicas, ya que no tienen como algo que lo conste. Que le mandan a uno a llenar esas encuestas, que las mande a tantos grupos. Sí, he visto noticias falsas.
Sí, he consumido y he leído noticias que después resultan ser falsas. Primero por rumores, mucha gente comenta noticias que en realidad no son ciertas. Puntualmente como temas de cifras de víctimas, por ejemplo de la violencia de Estado, cifras de víctimas de la violencia policial. No estoy seguro si me llegan noticias falsas. Considero que sí he leído noticias falsas. Tal vez por las redes sociales, WhatsApp, Facebook. Llegan un poco de ofertas laborales que pues por encima se ve que son totalmente falsas, con promesas que nada que ver. Según investigaciones recientes, las noticias falsas se propagan en las redes sociales de manera más efectiva que la información verídica, lo cual es preocupante ya que más del 50% de los internautas recurren a estas plataformas como fuente de consulta. Por lo tanto, es importante analizar críticamente las noticias y verificar que los sitios web sean los oficiales de los medios periodísticos para obtener información precisa y confiable, ya que las consecuencias de la información falsa pueden ser muy graves, sobre todo en momentos cruciales para la sociedad como en época de elecciones o como sucedió durante la pandemia, donde se incrementaron la manipulación mediática y la desinformación. Hay que tener mucho cuidado con la información que se recibe, no juzgar ni tomar decisiones sin verificar las fuentes, ya que las noticias falsas se disfrazan muy bien en redes sociales y pueden engañarnos. Ahora les traemos información confiable en nuestra sección Destacados, que hacen realidad nuestro objetivo de digitalizar y unir cada rincón del país. Que la conectividad es una prioridad para el gobierno del cambio, el Ministerio TIC amplió el plazo para que proveedores de servicios de Internet, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y las comunidades de conectividad puedan presentar sus observaciones en el requerimiento de información que servirá para estructurar proyectos que permitirán ampliar la conectividad en las regiones y llegar a las zonas rurales más apartadas a través del servicio de Internet fijo. Los interesados encontrarán las condiciones técnicas y el requerimiento de información en la página web del Ministerio, www.mintic.gov.co, y podrán participar hasta el próximo 12 de mayo. El gobierno del cambio, en cabeza del ministro Lizcano, continúa su misión de garantizar la conexión a Internet en toda Colombia como un derecho fundamental y de brindar capacitación en el uso de las TIC para promover la economía popular. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero los invitamos para que puedan ingresar a nuestra página web www.mintic.gov.co y que también nos escriban todos sus comentarios por medio de nuestras redes sociales. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.